En algún momento tendremos que preguntarnos si nos quiere apacito o no. Sí, porque no lo era. Sin embargo, va a llegar a comentar en cómica, comenta el señor, no, lo era, no pasito. La fórmula tiene que ver en primer lugar con el corporativismo. Es decir, con organizar la sociedad en términos económicos, pero también en términos sociales y políticos, en cuerpos que puedan ser, por un lado, controlados por el Estado, pero que promuevan internamente una cierta ética. ¿Sí? Los médicos, que se agrupen, yo lo puedo fiscalizar desde el Ministerio de Salud, pero lo interesante de la corporación médica es que ellos fijan unos ciertos estándares bajo los cuales es ético y correcto ejercer la profesión. Los panaderos, los municipios, el municipio, ¿no es cierto?, de Quilicura se ordena de tal manera que los intereses de Quilicura están por sobre todo, y eso fija una cierta ética de procedimiento. Usted no puede llegar y cambiarse de barrio, no puede traer, ¿no es cierto?, gente indeseable a esta comuna, no puede botar basura, cosas así. Las corporaciones son pensadas como organizaciones regionales. Hay algo que se llama, ¿no es cierto?, Asociación de Panaderos de Quilicura. Hay otra cosa que se llama Gremio Médico, Colegio Médico. Hay otra cosa que se llama, ¿no es cierto?, Distrito 10, en que se eligen diputados, y los diputados se preocupan de defender la gente de ese distrito, no del 11 o del 9. Es decir, las corporaciones son organizaciones formales. Digo, en términos porque que toda una concepción jurídica de esta, ¿no?, tienen personalidad jurídica. O sea, la preocupación, ¿no?, de armemos un club de deporte. Primero, saquemos de personalidad jurídica. Ahora, esas cosas se hacen para conseguir bonos, subvenciones, pero clásicamente la personalidad jurídica era una especie de índice de identidad. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Quién? Es algo formal, esto es serio. Alguien es depositario de los bienes, alguien tiene que rendir cuenta, ¿no es cierto?, de lo que ingresó, de lo que salió. ¿Sí? El corporativismo tiene el largo precedente, ¿no? La filosofía política de Hegel es corporativista. Cuando uno mira la filosofía del derecho, ¿no es cierto?, la parte de la eticidad, la idea de Hegel es que la sociedad esté compuesta de corporaciones, porque las corporaciones median entre el individuo y el conjunto de la sociedad. Usted no es médico solo, usted es médico al interior de un gremio, y no solo hay solidaridad, sino que además hay control de calidad, ¿no es cierto? Además, como digo, entonces, por eso eso se llama eticidad, se genera una ética común. No da lo mismo que la Universidad de Chile sea un club deportivo de la universidad a que sea una sociedad anónima. Se pierden valores, se pierde la identidad. ¿Sí? No sé, la Universidad de Chile es una corporación como universidad que tiene un club deportivo universitario, que tiene un centro de investigación, y el ethos de la universidad marca a los medallistas olímpicos, a los jugadores de fútbol, no sé, a los que van a ganar los campeonatos de juega. Son el conjunto folclórico de Apumán y de la Universidad de Chile. Es decir, el ideal corporativista, primero, no tiene nada de irracional, es una manera de controlar la tendencia antisocial centrífuga del capitalismo. No es una política anticapitalista. Lo que se trata no es de que no haya capitalismo, se trata de ponerle límites al capitalismo, sobre todo límites de tipo ético que se traducen en sistemas de regulación jurídica. Entonces, hay harta visión, incluso visión crítica, en formular un ideal corporativista para mantener la sociedad capitalista congregada. ¿Sí? Lo peor que le puede pasar a la sociedad capitalista es que han entregado al individualismo y al grupo. A la propia sociedad capitalista, porque eso va a atentar a la larga, incluso contra los intereses de los capitalistas. ¿Sí?
que no solo Hegel, Londres en la cíclica Red Bull Novarum también aceró una defensa de la necesidad de controlar corporativamente los excesos del individualismo y del mundo. Por eso ya se considerada la primera de las encíclicas sociales y no anticapitalista. Pero está contra el mundo. Hay corporaciones, uno debería entender de manera corporativa, ¿no?, las familias, ¿no?, los clanes, las etnias, los barrios. Nosotros somos de este barrio. Los del barrio del lado no tienen que tirar basura. No es lo mismo llamarse Pérez que llamarse Saguirre. Los Pérez llegamos con Pérez Valdivia. El Saguirre llegaron 200 años después. ¿No? Cuando Dios creó a, ¿no es cierto?, a Adán, le puso Pérez. Pérez serás. Por eso somos planes de directo de Pérez. Forma parte de lo que de la gente. Además, somos como proletas. No somos suyos. Somos más proletas que ahora en la época de los suyos, la gente le cuesta pronunciar el apellido. Frecuentemente los colocan como el presenta, dicen el profesor Soto, el profesor Carlos. Soy como, ¿por qué? Con la misma razón que uno le dice negro a un negro. A los hombres le dice negro. En la moreno le dice morenazo. Pero, oye, negro, parece que fuera un insulto. Oiga, profe Pérez, es como que fuera un insulto. No, para usted, un orgullo proletario. Por supuesto, el secreto también tiene su orgullo. Son yorkes. En el barrio así tenemos nuestra manera de hacer la cosa. Yo vivía en el barrio así. En el fondo soy del barrio así. Ahora vivo en un aquí. No es. Deberían ser corporaciones. No puedo entender que haya mujeres que insultan a otras mujeres. Debería haber una cierta solidaridad de género, ¿cierto? Los gays tienen que defenderse entre ellos. Desde luego, las funciones económicas. Los sindicatos son corporaciones, las empresas son corporaciones. Pero también hay instituciones políticas. El ejército es una corporación, hay lejos. Si usted es milico, no se puede gastar 2.000 millones de pesos en una máquina cada moneda. Eso desprestigia el honor militar. Si usted es político, no puede desprestigiar la función de la política. Insistiendo en ser diputado que haya sido condenado por violencia extramilitar, eso desprestigia el propio gremio de los políticos. Por supuesto, los curas son una corporación, no solo los curas cristianos, digamos, también, ¿no es cierto?, cofradía, ¿no es cierto?, budista, también la sinagoga, y un cierto orgullo, no era orgullo, identidad, comunidad, honor, son valores que defender. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que se ha aceptado que el capitalismo individualista disgrega los vínculos sociales, disgrega la familia, ¿no es cierto? La gente pelea por la herencia como si fuera el enemigo. ¿Sí? O en resumen, no es que el corporativismo no es ninguna manera. Es una manera de criticar el capitalismo, pero metiéndolo en cintura, controlándolo, y no cometiendo, no sé, puede estar soberbia, esa vanidad de creer que uno lo puede cambiar todo, más encima de la noche a la mañana. Digamos que el corporativismo tiene una impronta conservadora. No es lo mismo ser conservador que ser reaccionario. Los reaccionarios defienden el pasado. Los conservadores no es que defiendan el pasado. El principio conservador es que cuando los cambios son muy rápidos, los resultados quedan mal. Todos los conservadores aceptan el cambio. Los conservadores que criticaban, ¿no es cierto?, los trasquebaños de 1920 que mostraban la rodilla, hoy día aceptan lo que quieren. ¿Por qué? Porque la gente ha cambiado, las costumbres han cambiado, la gente tiene, no sé, una experiencia más sana del solcito, de su cuerpo. Lo que no aceptan
son los monokini. Y eso lo andan mostrando los 100, 90.000 y todo eso. No es eso. Pero quizá dentro de 100 años sí los acepten. Simplemente porque ha habido educación sexual suficiente y los niños no se confunden cuando ven que te demuestran que es. Entonces, el conservadurismo no es una resistencia al cambio, es una resistencia a la rapidez. Es un principio antirrevolucionario, pero no antiprogresista. La clave política del conservadurismo es la prudencia. ¿No? Hay que ser prudente, paso a paso, no llegar muy lejos a la larga. Estas cosas alocadas que usted propone van a ser ciertas. Entonces, usted las trata de hacer todo al tiro, me queda de poco. Un político conservador, ¿no?, a propósito de la Revolución Francesa, dice algo que está en la vida. Uno que se cree revolucionario cuando escucha esas cosas en la vida. La revolución es lo suficientemente cruel como para hacer que sus hijos vivan lo suficiente para ver los resultados. Y uno piensa en Fidel Castro y la caña de llorar. Porque la revolución, a un Dios perverso, hace que Fidel Castro muera después de los 80 años. Después de una década admirable de lucha antiimperialista, una década gloriosa de crecimiento económico, otra década de, bueno, en la medida de lo posible, otra década de, chuta, ¿te acuerdas, Unión Soviética? Otra década de, estamos solos contra el planeta, otra década de, la gente quiere irse a Miami. Y no sé si se dan cuenta de la tragedia de Fidel. Para un conservador eso es una lección de vida. Usted trató de apurar los procesos de la historia, ¿y qué es lo que hizo? Está bien, a lo mejor a usted le dio la impresión de que los primeros 20 años, pero note usted que a la larga es un esfuerzo. Y que las cosas no se pueden hacer así, por decreto, desde arriba, de un día para otro. Eso, los conservadores siempre dicen eso. Usted quiere todo activo. El corporativismo está íntimamente ligado a esta prudencia ante el cambio social. Tiene que haber cambio social, pero bien. Por supuesto, si uno mira desconfiadamente, está ligado también a una apuesta de que el capitalismo sí se puede controlar, racionalizar, limitar. Desde una postura revolucionaria, marxista, no sé, tú uno diría, no, el capitalismo no tiene vuelta, y el que no cambia todo, no cambia nada. ¿Sí? No, el corporativismo es una apuesta y el capitalismo es viable. Pero, entonces, según usted, todos los corporativismos eran anti, o sea, no eran anticapitalistas. ¿Hubo corporativismo anticapitalismo? Vamos a ver. Revolucionario. No, claro, vamos a ver. Porque es una fórmula. Primera parte, corporativismo. ¿Cómo vamos a controlar esto? ¿Quién se puede controlar? Entonces, la segunda parte de la fórmula es el estatalismo. Una profunda confianza en que el aparato del Estado puede poner y garantizar los límites. El Estado tiene que tener hegemonía sobre la economía, hegemonía sobre la vida social. El Estado tiene que asegurar que los ciudadanos cumplan con las éticas que se han comprometido a cumplir dentro de la corporación. Profesor, ¿en dónde reside la legitimidad del poder político del Estado como un ente independiente en el poder? Y al mismo tiempo uno podría hacer un análisis que el corporativismo es como una, entre comillas, la base social entonces del poder político del Estado. Claro, el poder político del Estado está basado en un amplio apoyo de masas. ¿Sí? Eso es importante. Y forma parte esencial del fascismo que estos son movimientos de masas. ¿Sí? Después vamos a ver la función del caudillo, pero el movimiento no es un movimiento elitista, no es de arriba. Surge de abajo y tiene la pretensión de estar siempre fundado en ese apoyo de masas. ¿Sí? Entonces, él está también. Sin embargo, que me han invitado, miren la Cámara de Diputados. El Estado está dominado por una casta de políticos que solo sirven sus propios intereses individuales. Entonces los fascistas dijeron, mire, el Estado es la garantía, pero por otro lado el Estado tiene que estar en manos de gente razonable. Y eso llevó
ahí es donde se empieza a poner literalmente pardo el panorama, ¿no? Llegó a componer la fórmula corporativismo, que es catalismo, ¿no?, con una fórmula política totalitaria. Totalitaria en sentido objetivo, ¿eh? No en sentido subjetivo. En sentido subjetivo uno dice totalitarismo son los malos, no los reversos, no. Totalitaria en el sentido de que el Estado tiene que totalizar la sociedad. No tiene que andar gente mandándose sola. Para eso es necesario que en el Estado haya un partido único. Pueden haber otros partidos, pero excepcionales, minoritarios y controlados, porque la diversidad de partidos fomenta la sinvergüenzura política, fomenta el hecho de que los políticos son una carrera, ¿no es cierto?, que lo único que busca es llenarse los bolsillos, desde el discurso, ¿no es cierto?, fascista al respecto de la politiquería. ¿Para qué? Para que haya no es un partido único al azar, tiene que haber una ideología de ese partido único. Y esa ideología ojalá tiene que ser encarnada por alguien muy carismático, que sea al mismo tiempo origen y modelo de las virtudes que esa ideología pone al partido y que el partido a su vez le pone al Estado. Para que esto sea cierto, los ciudadanos tienen que comprender esa ideología. Es decir, el Estado tiene que preocuparse de hacer propaganda masiva, no en el sentido de la propaganda comercial de un producto, sino en el sentido de la educación, en que educar a los ciudadanos en las necesidades de que haya corporaciones, en una cierta ética social, en un cierto sentimiento de comunidad. Ese es el objetivo de la ideología, a unir a la sociedad. No dividir. Por supuesto, siempre, eso aparece, ¿no es cierto?, de los manuales de guerra de los chinos hace 2000 años. Para unir a la sociedad es bueno tener un enemigo. El enemigo es minoritario, pero es enemigo. Lo político. En general, las minorías sospechosas. Minorías cuyos comportamientos muestran que no tienen solidaridad social. A la hora de los clubes. Cuando los argentinos iban a Chile, curiosamente, no van a pelear. Los haitianos se van a devolver, se van a ir a Perú. ¿Quién va a defender Chile? Los chilenos. ¿Se entiende? Los que no van a ir a la guerra, van a preferir juntarse entre ellos. Es propio lo que es, medio de ellos. ¿Ustedes creen que los gitanos son pachota chilenos? Entonces, fíjense, hay minorías cuyos comportamientos muestran que cuando la cosa sea difícil no van a mantener los vínculos sociales, los vínculos solidarios que nos ayudan a defendernos todos. Esas minorías sospechosas hay que explicarlas. ¿Por qué ellos son así? La ideología hace eso. ¿Sí? Y hay que mantenerlas controladas. Y no era la intención de los fascistas asesinar 100 millones de judíos o mandar a todos los gitanos a la cárcel, ¿sí? Pero sí forma parte de la ideología fascista que esa minoría tiene que estar controlada, sobre todo que la educación de los ciudadanos tiene que estar permanentemente advirtiendo que hay enemigos interiores y enemigos exteriores de nuestra comunidad. No de que hay una cierta prudencia en eso. La prudencia de cómo mantenemos el sentimiento comunitario. No sé si ustedes lo harían de otra manera. Si usted quisiera mantener una comunidad congregada, tiene que advertir los peligros externos e internos, ¿no es cierto?, que puede haber. Hay que asegurarse de que el Estado esté a la altura de estas tareas. Entonces, en los fascistas surgió la idea de hacer coincidir la estructura del Estado con la estructura del partido. Entonces el partido tiene un encargado de salud. Es bueno que ese encargado de la Comisión de Salud sea el ministro de Salud. No me entiendo. Hay una diferencia, ¿no? Una cosa es ser funcionario del Estado, otra cosa es ser un funcionario político. Pero como hay un partido único, como hay una ideología que es la auténtica ideología de la comunidad, es bueno que esas cosas, que el encargado, ¿no es cierto?, de vivienda sea el ministro de vivienda. Entonces surgió una tendencia a duplicar
¿sí? Las mismas personas ejercían en el aparato del Estado y en el aparato partidario. Por supuesto, seamos prudentes, estamos defendiéndonos de enemigos eventuales. Es bueno que el líder del partido sea comandante jefe de la Fuerza Armada. No sé, ¿lo harían de otra manera? Así que yo soy el líder del partido, pero la Fuerza Armada se manda sola, no. Es una cuestión de prudencia política y mental. ¿Qué es lo que le pasó a gente, por ejemplo? Yo no sé, pero no podía confiar en la Fuerza Armada. ¿Qué es la tarea de Chávez? Chávez viene de la Fuerza Armada y se asegura de que sus amigos sean los que están en la cúpula militar. ¿Lo harían de otra manera? ¿Harían eso cuando el gente le pregunta, no sé, a Carlos Prats? Le dice, mire, pero usted renuncia, ¿y a quién pongo entonces? ¿Sí? Y Prats le dice, sáltese las tres primeras mayorías en nombre del puerto. Y ella le dice, no, si la tradición es que la primera, el que viene después de usted, tiene que quedar. Pero es que sea Augusto Pinochet, señor. Bueno, pero él es amigo de Eduardo Fernández, un tipo, no sé, un quitado de bulla, ¿no? Aparentemente Prats le dijo, ¿no? Es un pillo de pocas luces, capaz de esperar agazapado en la sombra para dar un golpe de audaz. Y entonces probablemente Allende le dijo, no, comandante, yo no puedo en este momento tan difícil pasar a llevar a jerarquía militar. Y nombra a Pinochet, pues Pinochet le da un golpe a las tres semanas. ¿No es preferible que el dirigente del movimiento político dirija la Fuerza Armada? ¿Dirían ustedes que es un acto de irracionalidad y de vanidad y de individualismo del líder? No, es realismo político, hermano. Por otro lado, tiene que haber democracia. Los fascistas no son enemigos de la democracia. Lo que pasa es que la democracia no puede estar en manos de los políticos, porque los políticos usan la democracia para su propio beneficio. Las elecciones tienen que garantizar que los auténticos representantes de la comunidad sean los representantes reales. Gente que vive ahí, gente que tiene una cierta trayectoria. Es bueno para eso que algunos sean elegidos, pero si es que la gente como que se vota, y otros sean designados, los mayores, ciertos expertos, ¿entiendes? Entonces la democracia tiene que existir, pero está controlada estatalmente, ideológicamente. Porque lo primero es la unidad, vamos a ver nuestra seguida, de la nación. Por otro lado, no solo la democracia está corrompida por los políticos, la economía está corrompida también por el lucro. Entonces hay que mantener controlado a los empresarios. Los fascistas tendieron a pensar que los boicots económicos eran delitos ideológicos. ¿Entiendes? Cuando un empresario hace boicot económico, es enemigo de Chile. Entonces, por ese lado, hay una vena capitalista directa. ¿Sí? Entonces, cuando Mussolini le pregunta a la Fiat, ¿no es cierto? A ver, ustedes producen autos. ¿Están dispuestos a producir armas? Porque aquí va a haber una guerra. Y entonces el empresario de la Fiat dice, bueno, mire, la mitad de esta fábrica es de la iglesia. La mitad de la Fiat es de la iglesia. ¿Y usted quiere que produzcamos armas? Mire, que esa es la necesidad de la nación. Un capitalista que dice, no, nosotros producimos autos, enemigos del pueblo. Y entonces la Fiat lo hizo para producir armas, tanques. Y con eso mostró que estaba cerca del corazón de la Italia profunda, y no al servicio solamente del lucro y del capital extranjero. ¿Se acuerdan? Entonces los fascistas insisten en la idea de que los delitos económicos son interpretados como delitos ideológicos. Entonces, por otro lado, la gente tiene que ser sinceramente fascista, no de la boca para afuera. Porque se ha visto que gente de puro oportunista se metió aquí para escalar, para tener mil leyes. Y entonces hay que tener una especie de vigilancia permanente sobre la pureza ideológica de la gente. ¿Sí? Porque se ha visto que hay gente que habla de una manera, pero en realidad piensa de otra. Por esa vía,
para los fascistas, se apareció la figura de delitos de pensamiento. No de que la tradición jurídica moderna solo pueden ser delitos los actos, ¿sí? Pero el pensar matar a alguien no es un delito. Es un delito matar a alguien, ¿sí? Sin embargo, se inventaron los delitos ideológicos, ¿sí? Usted tuvo la intención de dañar a su patria, pero no logró hacerlo. Lo niego. Yo lo niego. Bueno, entonces le doy un par de cascadas, pero si bueno, le vamos. Ah, no, ¿eh? No de que esto pasa a llevar al principio de la modernidad. El principio de la modernidad es la única sociedad, lo inventó y la única sociedad que lo tiene. El principio de la privacidad de la conciencia. ¿Sí? Yo puedo pensar lo que quiera y sin embargo estoy obligado a comportarme bien. ¿Sí? Nadie me puede obligar, además de comportarme bien, a pensar. No. La definición de la modernidad. Claro, fascista es el libre. Yo soy peligroso. Peligroso que la gente piense por un lado y actúe por otro. Porque cuando hay y siempre es posible que haya una crisis, esa gente no sabemos qué se puede esperar. A lo mejor se define el enemigo. ¿Sí? Eso significa que la ideología fascista no solo tiene que ser enseñada en los colegios, difundida por los medios de comunicación, apoyada masivamente por el Estado, sino que además tiene que ser vigilada constantemente. Y como pedir prueba de qué tan fascista es el militante fascista. ¿Eh? Ahora, eso implica una intervención masiva del Estado en la sociedad civil. Presencia del partido del Estado, que está identificado, ¿no es cierto?, en los sindicatos, en los centros de madre, en los clubes deportivos, ¿no es cierto?, en las universidades, vigilancia. ¿Sí? Y entonces, en todo centro de madre, en todo club deportivo, tiene que haber un compañero fascista que nos cuente si no puede haber ahí un nido de enemigos, ¿no es cierto?, que hablan de una manera y de esa otra. Mantener a todos los ciudadanos vigilados. Porque siempre es peligro. Eso significa que la sociedad entera gira en torno a la ideología fascista que ha producido un sentimiento de comunidad que nos permite defender. Cuando la sociedad entera, incluso la privacidad de la conciencia, gira en torno a eso, se puede hablar de totalitarismo. De manera no peyorativa, es una situación objetiva. Un fascista podría decir, bueno, totalitarismo ¿y qué? Si de eso se trata de que los chilenos defendamos lo que es propiamente chileno. ¿Quién va a defender eso? ¿Los peruanos? ¿Los norteamericanos? ¿Donald Trump va a venir a defender el chileno? Es decir, la ideología tiene que ser una doctrina global que dé cuenta de toda la realidad. ¿Sí? Se justifica el control y excepcionalmente la represión policial de los sospechosos. ¿Sí? Y lo que lleva a una constitución ideológica del derecho también. ¿Por qué van a tener los mismos derechos los traidores que los patriotas? A ver, lo pongo en situación difícil. ¿Por qué tendría que tener el mismo derecho el pedófilo que el niño? ¿Los pedófilos tienen los mismos derechos que los niños? ¿No debería ocurrir que los niños tengan más derechos que los pedófilos? ¿No debería ocurrir que para defender a los niños tomemos precauciones sobre la posibilidad de que haya pedófilos? Oye, apuntando de manera perversa hacia el núcleo fascistoide del corazón de cada uno. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para defender a nuestros niños? El fascismo se planteó siempre como una tercera vía. Hay dos enemigos principales, además de los, insisto, la minoría sospechosa. Minorías sospechosas, los homosexuales, los judíos, los gitanos, los punk, los inmigrantes, minorías sospechosas en la solidaridad social del inmigrante con la sociedad que lo recibe, que es débil, ¿sí? Los extremadamente pobres son sospechosos porque operan en nombre del resentimiento social más que de la solidaridad social. Sin embargo, hay dos grandes enemigos.
un enemigo grande del liberalismo. Una ideología fascista es antiliberal. El liberalismo es el que fomenta el capitalismo salvaje, el individualismo sin solidaridad, la disgregación social, el lujo. El otro enemigo son los marxistas, y desde el punto de vista de los fascistas, los marxistas, los anarquistas, los socialistas, los utópicos son la misma cosa. Digamos, los partidarios de la revolución, los irresponsables que ponen en peligro todo lo que el país ha acumulado por un ideal, ¿no es cierto?, absolutamente abstracto, pensado solamente en la cabeza, más encima impuesto desde arriba. Mamá, ¿no qué hacen esa gente? Sin embargo, la experiencia histórica muestra que los fascistas, frente a esos dos enemigos, se encontraron con una tragedia. Los marxistas y los anarquistas eran perseguibles y exterminables. Los capitalistas eran más duros. Entonces, en la práctica, lo que ocurrió es que cuando hubo que decidir entre esos dos enemigos, los fascistas se aliaron invariablemente con los capitalistas y tiraron a partir a los marxistas y a los anarquistas. ¿Sí? Esto ha dado origen a la idea muy marxista de que el fascismo no es sino una herramienta del capitalismo, incluso una etapa necesaria del capitalismo, no es muy lujoso. No es lo que los fascistas dirían. No, los fascistas querían ser anticapitalistas. Lo que pasa es que cuando la nación está en peligro, bueno, los empresarios tienen elementos para defenderlo. En cambio, los marxistas van a pedir que abandonen el frente de batalla y traigan los fusiles para hacer la revolución. Es una traición. ¿A quién me estoy refiriendo? A Lenin, que le pide a los soldados soviéticos que abandonen la defensa de Rusia y se traigan las armas para echar abajo el gobierno. No hay que ser, no es muy loco decir que son ellos, son unos traidores. Ahora los marxistas se defienden y dicen, claro, estamos traicionando al capital, pero estamos defendiendo al proletariado. Pero los fascistas piensan por encima, ¿qué proletariado, qué capital? Ustedes están traicionando a la patria. ¿Por qué? Eso me lleva entonces a otra de estas mezclas, ¿no es cierto?, de influencias. El fascismo es profundamente nacionalista. Es heredero, no es justo decirlo, pero el peor nacionalismo, del nacionalismo romántico, del nacionalismo que deriva del romanticismo conservador en la primera mitad del siglo XIX. Porque el ideal fascista es que hay que formar una comunidad, y lo que encontraron es que la comunidad que hay que defender es la nación. La nación es un pueblo, un idioma, una cultura, una memoria común. ¿Sí? Los chilenos. Donde que siempre los de Arica se pueden dar vuelta a la chilena y devolverse al Perú. En Temuco no estamos seguros si la gente a la hora de lo que hubo va a apoyar a los mapuches o a Chile. El rigor Chile dura desde Copiapó hasta Chillán. Eso es Chile. Lo demás lo hemos ganado heroicamente. Porque siempre están felices. No te interesa, hasta aquí en la Bolivia. Y en el sur, ¿no es cierto? Los argentinos pasan para lado y lado, ¿no? Y no me equivoco, los fascistas, los argentinos pasan para allá. Pero los fascistas nunca se fijan que los chilenos pasan para allá, ¿no? No, ahora por último, si los chilenos pasan para allá, hay que hacer una reivindicación histórica si la Patagonia es chilena. La nación es el lugar donde todas estas cosas se hacen real. La comunidad, la solidaridad, la vitalidad, el optimismo. Enumeremos enemigos, porque claro, los marxistas, los capitalistas, pero contra el individualismo, contra la mercantilización, contra el nihilismo, el cinismo, contra la pérdida de solidaridades sociales elementales. ¿Cómo es posible un compañero fascista siempre va a ayudar al anciano que logra atravesar la calle? Un fascista auténtico siempre va a ayudar al niño que no puede hacer las tareas porque su mamá tiene que ir a trabajar. Y los fascistas lo que buscan es realizar esa solidaridad social, preocuparse. No, mi vecina, que viejita, vive sola y no puede ir a comprar los rebeldes.
Entonces el compañero fascista que es el de la cuadra dice, yo voy a ir a comprarle los remedios. Contra el intelectual. Intelectuales que desde la pura teoría, desde la pura razón, quieren imponerle la cuadratura del círculo a la vida de la sociedad. Entonces los fascistas son enemigos, no del arte, ¿no? Del intelectualismo. Son enemigos de separar la teoría de la práctica. Son filósofos de la praxis. No sé quién, entre Giovanni Gentile, que va a dar al fascismo, Benedetto Croce, Tachemedio, y Antonio Gramsci, hay una comunidad de ideas. Y en esa comunidad de ideas que Gramsci planteó, la idea de la praxis como unidad de la teoría y la práctica. Esa idea vale para los marxistas y vale tal cual para los fascistas. No puede haber fascismo teórico, el fascismo es una experiencia, una manera de vivir. ¿Sí? Contra, como digo, la minoría sospechosa, contra la pérdida de las costumbres tradicionales. Contra eso está el fascismo. ¿Sí? Oye, lo debería ser así. Está saliendo también la explicación que me estoy convenciendo. Pues llego a la casa y Marx me reta. Yo hablo con Marx, habitualmente. Hay una relación incidental entre el fascismo y el catolicismo. Coinciden muchas cosas. La iglesia más conservadora, si ustedes ven la enumeración, sin embargo, no es propio del fascismo ligarse al catolicismo. Es una cuestión occidental, depende en Italia y en España, sí, porque eran iglesias conservadoras. No estoy de acuerdo que en Italia haya habido una alianza, tal vez fue tardía, pero el fascismo se declaraba como anticlerical. Por eso digo, y no hay. En España no, en España no. Digo, en el fascismo no hay una ligación necesaria con la religión católica. Incluso más, los fascistas eran anticatólicos. ¿Sí? Eran anticatólicos porque reivindicaban la tradición, una parte de la tradición ilustrada, no solo provienen del romanticismo. Sin embargo, hay una solidaridad entre el conservadurismo católico y el fascismo que facilitó que en Italia a la larga, ¿no es cierto?, tratando de defender la nación, Mussolini pactara con la iglesia, en España las relaciones más profundas, porque los fascistas a su vez eran todos católicos conservadores. Esa falta de relación necesaria se muestra con los países protestantes. En los países protestantes también ocurrió que los credos protestantes conservadores fueron partidarios del fascismo y viceversa, pero que en general los fascistas desconfiaran del modernismo cristiano, ¿sí? Es decir, de esos cristianos que pretenden que hay que acomodar la fe a las convicciones de la modernidad, ¿no? Mucho libre albedrío y poca solidaridad. Entonces, la contradicción liberal-fascista en la sociedad en general se daba dentro de la iglesia también. Y lo que ocurrió es que la mayor parte de los protestantes alemanes apoyaron el nazismo. Y que la iglesia institucionalmente apoyó el fascismo italiano. ¿Sí? No era una locura. Había un punto de contacto que hacía posible eso, a pesar de que en principio la ideología fascista es laica. En principio, ateo. O sea, dependiendo de cómo la sociedad estaba instalada, o sea, si tenían principios católicos en ese instante, que se fueron al fascismo y eso. Por ejemplo, los fascistas ingleses nunca han tenido ninguna relación con una iglesia, ni siquiera con los anglicanos conservadores. Los fascistas norteamericanos menos. Por ejemplo, los fascistas norteamericanos son enemigos de los parques, de los adventistas, qué sé yo, de los bautistas, que son eventualmente credos de origen religioso conservadores. Sin embargo, el fascismo en Estados Unidos es. Y de eso de la que ven, quizás porque los fascistas tienen una profunda tradición premoderna, así modernizando un producto de la modernidad que tiene esta especie de una especie de salto a la modernidad. No creo que los fascistas modernistas y los patrios tengan un origen premoderno. Lo que creo es que son otra versión de la misma preocupación. Los patrios y los menonitas son, y el romanticismo, son una reacción al carácter disgregador
del liberalismo económico. ¿Sí? Entonces, son una especie de fascismo de otro tipo. Sin embargo, ojo, para que haya fascismo tienen que darse todas estas componentes. Corporativismo, como decía, totalitarismo, nacionalismo, estatalismo. Si uno junta todo eso, claro, los menonitas quedan fuera, los cuáqueros. ¿Sí? Por ejemplo, la adhesión de los cuáqueros a la tradición ilustrada. En cambio, los fascistas son más, derivan más de la tradición romántica. Pero el fascismo es una ideología política, tuvo un enorme apoyo de masa, ¿no? Pero ¿por qué ese apoyo de masa? ¿Era Hitler o Mussolini? ¿O no ven que ese apoyo de masa Franco nunca lo tuvo? Y no era fascista, ¿no? Alberto, ¿cabe o no cabe en la caracterización que hemos hecho, ¿no? Una razón para decir que no era fascista es que no hubo ese apoyo de masa. Hay teóricos políticos que distinguen el fascismo del autoritarismo. Hay gobiernos autoritarios y que precisamente el autoritarismo carece de un respaldo de un partido único, de una ideología única, de una preocupación por la educación de la masa. Desde ese punto de vista, el gobierno de Pinochet es un gobierno autoritario, pero no un gobierno fascista. ¿Sí? Ahí se discute sobre la diferencia entre Francisco Franco y Oliveira Salazar. ¿Tuvo Francisco Franco un partido detrás? No, nunca se afirmó realmente. Desconfió del partido, no sé, le un partido fascista, el de Primo de Rivera, ¿no es cierto? La Acción Nacional y el régimen y se inició con ese apoyo. Pero después Franco se fue distanciando de eso. Un poco la gran lección de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán tiene a Franco, ¿no es cierto? Y la desconfianza de Franco hacia la Acción Nacional, Jaime Guzmán la reproduce acá. Tendrá Pinochet que confiar en el Partido Nacional de los de Carpa. Entonces Jaime Guzmán dice no, no, no. Y después de la zona de Chacarilla, etcétera, etcétera, se disuelve toda pretensión de formar un partido detrás de que Pinochet. Y se disuelve a tratar el punto que se creó una cuestión ridícula que se llamaba Asada Nacional, que no tuvo nunca ninguna adhesión, porque el régimen no la apoyaba. Sí, profesor, ese ejemplo que usted recién dio de Chacarilla, que no, nunca lo he escuchado. En 1977, en una de las ceremonias públicas, ¿no es cierto?, de apoyo al régimen, para mostrar que el régimen tenía apoyo, el 10 de julio, en que fue 1977, y murieron 77 chilenos en la Concepción, ¿sí?, se eligió a 77 jóvenes para hacer un acto en un monumento que se estaba inaugurando, ¿no es cierto?, de adhesión al régimen de Pinochet. Esos 77 jóvenes son una lista muy sabrosa, porque el 77 de jóvenes que hoy día están viviendo y coreando por la calle, ¿no? César Antonio Santi, José Alfredo Fuente, jóvenes ejemplares, que representan lo más puro de los chilenos. La lista de los 77 está en internet, búsquenla y van a encontrar toda clase de personajes en ese espacio. Y este caballero, cuando tenía, creo que tenía que tener entre 18 y 24 años, en esa época apareció en la gran manifestación masiva del régimen de Pinochet. ¿Sí? Sin embargo, el mismo Jaime Guzmán que fomentó eso después desanimó a Pinochet de convertir a los 77 jóvenes de Chacarilla, porque se hizo en un lugar de Chacarilla, en como la avanzada de un movimiento de masas de apoyo al régimen. Sí. Porque a esa altura, Jaime Guzmán ya había empezado a conversar con los chicagoes. Entraron al gobierno en 75. ¿Sí? Entonces, y entre el neoliberalismo y el fascismo, incompatible. Jaime Guzmán prefirió el neoliberal. Porque creyó la receta neoliberal. ¿Cómo aseguramos el futuro del país? ¿Con crecimiento económico o con unidad ideológica? Y entonces Jaime Guzmán, que fue hijo de una tradición democrática, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión de la unidad ideológica se presta a cualquier cosa. En cambio, el crecimiento económico parece más.
Y entonces apareció un régimen autoritario apoyando al neoliberalismo cuando podría, si acá no hace lo que ha ocurrido, haberse armado un régimen fascista, con un partido y una ideología de verdad. Yo creo que el género humano en eso leyó la experiencia de Franco. Ah, porque cuando Franco se empezó a alejar del fascismo, en la mediados de los años 50, los norteamericanos soltaron un poco, no sé, el contexto de la Guerra Fría, empezaron a dar crédito, a permitir los negocios con España, y hubo crecimiento económico. Y el crecimiento económico parecía unir mejor a los españoles que la política más ideologizada. Entonces, un poco con el modelo de España, Jaime Guzmán le creyó más. Sin embargo, como decía, este apoyo de masa del fascismo nos habla de algo que es más que una ideología política, nos habla de una cierta sensibilidad fascista en la opinión pública. ¿Sí? Ustedes saben que el grupo de Frankfurt, hicieron unos famosos estudios sobre autoridad y familia para tratar de explicar por qué el nazismo había tenido apoyo de masa. Y ellos avanzaron bastante en lo que caracterizaron como mentalidad autoritaria, una mentalidad susceptible de ser ganada o si hay una proposición cita partidaria consista. Una personalidad autoritaria que es víctima de la crisis de la institución familiar. Y entonces que requiere figuras de autoridad que confirmen, no me meto en el contexto del psicoanálisis, de Erich Fromm, qué sé yo, ellos se compraron el cuento de que forma parte de la estructuración de la vida psíquica el tener una cierta relación con la autoridad paterna. Y entonces, cuando esa autoridad dentro de la familia y a nivel social desaparece, surgiría, en la hipótesis, una mentalidad que busca estas figuras que pueden ser fácilmente encarnadas, ¿no es cierto?, por el líder fascista. Una mentalidad que se forja en situaciones de crisis económica extrema, de crisis nacional extrema. Pueblos con mucha identidad nacional son derrotados. Y entonces surge como reacción una mentalidad que tiene un odio, un desprecio hacia la derrota, hacia la debilidad. La mentalidad autoritaria, una mentalidad que desprecia a los débiles. Por eso los homosexuales son las víctimas ideales, porque pudiendo encarnar el modelo masculino de fortaleza, son débiles. Y por eso a la gente que tiene mentalidad fascista, sin que haya partido fascista, no solo insultan a los homosexuales, sino que los atacan, no es eso, ¿por qué? ¿Por qué atacan en el suelo a alguien? Y hay una cuestión muy profunda de con gente débil no va a llegar a ningún lado. Se va a romper la comunidad, este país no tiene futuro, qué sé yo. Gente que, al revés, ¿no?, valora el éxito, pero el éxito en sentido moral, no en sentido económico. Haber logrado metas. ¿Sí? Muy típico de la mentalidad fascista de practicar un deporte y ser el mejor de ese deporte. ¿Entiendes? Estudiar y sacarse puro 7. No porque hay un exitismo liberal, aquí que está, éxitos son funcionales a un cierto estatus económico. En cambio, las proezas de la mentalidad fascista son de autodominio. Yo que creía que no podía nadar, ahora gané la carrera de 100 metros. De 100 metros en la piscina. Autodominio como de superación. Tienen, como digo, todo su carácter más bien de tipo moral, ético, de autoexigencia, que es de tipo socioeconómico. Es característico de la mentalidad fascista pensar en términos estereotipados, o sea, en términos de frases, de clichés, ¿no?, de tener un cierto cliché sobre lo que es un gay, sobre lo que es un gitano, sobre lo que es un judío. Una pregunta. ¿A qué se refiere exactamente con mentalidad fascista? Así concretamente, por eso digo, distanciado en el mundo real. Porque ahora, ¿dónde estuvo? ¿Dónde nos vamos acercando a eso? ¿Por qué?
porque ya no hay grandes partidos fascistas. Los partidos fascistas son minoritarios, qué sé yo, son extremos, además han distorsionado el propio populismo fascista, no son partidos muy populares, ¿sí? O de radicales muy populares. Sin embargo, mi opinión es que está muy difundida la mentalidad fascista, que es la mentalidad que hizo posible que cuando hubo una oferta ideológica tanta gente se comprara eso. ¿Entiendes? Que tanta gente se metiera al partido nazi convencida, no obligada, ¿sí? Para que nos acerquemos a la realidad. Es característico de la mentalidad fascista el desprecio por las garantías procesales, penales y penales. Los pedófilos no tienen perdón. ¿Entiendes? Y eso conduce, no sé si se entiende a que hay una estudiante de derecho, pero lo demás, lo que significa garantías procesales, penales y penitenciarias. Voy a enumerar. Entre las garantías procesales, ¿no? Para la mentalidad fascista se debilita la presunción de inocencia. Hay gente, pero no, que uno sabe que no son inocentes. No, no hay que probarlo, si hay que probarlo. ¿Entiendes? Se sabe que los judíos son corruptos. Se sabe. Se sabe que las leyes chilenas son el pueblo individualista. Se sabe que los empresarios, cuando haya guerra civil o cuando haya, se van a ir, como Edwards. Y cuando se sintió en peligro, se fue a Estados Unidos. No se puede confiar, ¿sí? Se sabe que los viejos verdes son acosadores sexuales. Se sabe. Todos los viejos son acosadores. ¿No queríamos garantías constitucionales? Entonces, bueno, entonces se va, se debilita la presunción de inocencia, lo que significa que es necesario dictar leyes que prevengan esa situación, lo que genera un estatus jurídico distinto para aquellos de los que se presume que son culpables. ¿Por qué? Porque no solo son culpables, sino que además son súper astutos. Y evaden, ¿no?, el alcance de la ley. Entonces es necesario que haya... Bueno. Sí. ¿Y este desprecio por las garantías procesales penales y penitenciarias y por la presunción de inocencia, con qué fenómeno tienen que ver? No es... No, es... no, claro. No es patente, pero claro, pero al final... ¿Esto a qué responde? Por decirlo así, responde a un sentimiento de impotencia, de impotencia que se presta al sistema formal. De impotencia frente al liberalismo, a la politiquería, al desorden social, no sé, al puro afán de lucro. Cuando uno ve, no sé, que la farmacia se colude para aplicarle los remedios, le precio de los remedios a los abuelos. Los abuelos no pueden prescindir de los remedios, ese empresario no tiene perdón de Dios. Hay que dictar una ley que no solo regule eso, sino que no tiene aquí, vos voy a ir enumerando con alto aspecto, digamos. No, la consulta tal vez como una visión del derecho que tal vez ya no es individuo como en el sentido más moderno liberal, sino que los crímenes son contra la sociedad en fondo. Es que el problema del violador, o sea, más allá de que por ejemplo haya violado a una mujer, si en el caso un hombre, es que el hecho así daña a la sociedad en su conjunto, no solo al individuo. Claro. Entonces, una visión como fascista entre comillas. La solidaridad entre mujeres, el violador atentó contra todas las mujeres. Claro, entonces el derecho a la condición femenina. En un sentido tal vez premoderno, en el sentido que ya no es los problemas judiciales, no es un problema entre individuos, que es el individuo contra la sociedad, contra el Estado. Y el derecho también tiene que proteger a la comunidad. No solo a los individuos, sino proteger a las mujeres. No solo a uno, a la otra, ¿sí? Por lo tanto, los tribunales no pueden ser imparciales frente a la pedofilia. Tienen que tener una impronta ética. No puede ser que un tribunal diga, no está robada la violación, porque hay que creerle a la víctima. Ahora, si se acuerda, que conduce a su... Si los tribunales no son imparciales, ¿qué? ¿Y de dónde salió la imparcialidad? ¿Qué pasa si todos los jueces son machistas? No, es que no solo tienen que ser parciales, sino que además no tienen que ser machistas. No sé si entiende. No es que se pide que los jueces tengan un cierto compromiso ético, pero no cualquier compromiso ético.
tiene que tener el que nosotros consideramos que es más adecuado para la protección del conjunto de la comunidad. ¿No sería un atentar contra la misma sociedad? Así que no son... Claro, los jóvenes también pueden atentar contra la dignidad de la mujer cuando no le creen a la víctima. Por lo tanto, los jueces tienen que creerle a la víctima más que al victimario. No es que eso genera un problema procesal. La carga de la prueba, ¿sí?, está en el acusado. Se desplaza, ¿no es cierto?, al acusado. El acusado tiene que mostrar que es inocente. Y eso va a llevar el principio más elemental, ¿no es cierto?, de que yo soy inocente hasta que se pruebe lo contrario. La cuestión viene del siglo XVIII. Sin embargo, ahora no. ¿No? Se presume que soy culpable hasta que yo no demuestre que soy inocente. Se invierte la carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar quién? ¿Sí? Noten que una cosa es probar, ¿no?, que alguien violó a una persona, y otra cosa es probar que no la violó. Principio de inducción. Claro, pero eso debilita las garantías penales también. ¿Sí? Una garantía penal es que los castigos sean proporcionales a la falta. Porque hay una... Exacto. No es lo mismo mirar lascivamente que tocar el poto o que violar. No es lo mismo. Y entonces debería haber castigo proporcional a la gravedad. Tengo un antiguo y buen amigo mío acusado, ¿no?, de acoso sexual en la USACH. No, el profesor de historia, Augusto Sabanier. Hay un paro en la carrera de historia de la USACH contra Augusto Sabanier y otra persona por acoso sexual. No son un paro, se tomaron también daño sumario. Las autoridades universitarias se han conducido con una torpeza pero digna de un premio. No vengan la torpeza, digamos, ¿no? Antecedentes. Primero, Augusto Samaniego tiene más de 80 años. Segundo, nunca ha violado a nadie, ni le ha tocado el poto a nadie, ni le ha ofrecido nota o sexo a nadie. ¿Cuál es la acusación? Nos mira de manera lasciva y nos sentimos incómodas. Cuenta chistes sexistas en clase. Conclusión: que sea expulsado de la universidad. Sumario. Sí, pero no vamos a aceptar cualquier conclusión del sumario, porque los que hacen el sumario son amigos de él. Típico que lo van a dejar con pega igual. Flor. No sé si se dan cuenta que la falta no tiene nada que ver con el castigo que se pide. Que lo echen de la universidad. Por otro lado, no tenga presión sobre el jurado. El jurado tiene que hacer un sumario, pero además tiene que llegar a esta conclusión. Si no llega a esa conclusión, lo bajamos al par y nos seguimos tomando el departamento. Entonces, hay algo raro en la mentalidad jurídica de esas personas. Que defienden un bien jurídico legítimo, pero con un exceso, no sé si se encuentra. Por otro lado, en el plano penal, ¿cierto? La lógica de los castigos es que uno castigue lo que ocurrió, no lo que había ocurrido. Sin embargo, si ustedes se fijan en las acusaciones por acoso hacen la historia. Se sabe que esta persona ha acosado muchas veces. De hecho, se presume que violó a alguien. Pero no podemos perseguirlo por eso, porque el delito prescribió hace mucho tiempo. Más encima, nadie lo denunció. Así que esta es la oportunidad de darle su merecido. Es decir, por una falta actual, se busca castigar toda una trayectoria de faltas que presumiblemente no fueron castigadas. Y ojo, de faltas presumibles, además. Porque no hubo un sumario para cada una de las partes. ¿Sí? Por otro lado, la carrera de derecho ni siquiera lo dice, que se castigan acciones y no intenciones. Piense, no mira de manera vacía. Sumar, probemos eso. Noten que en el contenido de la mirada hay una componente de interpretación enorme. Pero si es cosa de mirarlo, mire cómo está mirando a la niña. No mira, dice, yo voy a decir, te digo, me frente.
suficiente como estándar de prueba que pedir con medio texto. Sí, en realidad tiene razón. Mira de una manera que yo entiendo, podría ser que alguien se siente cómodo. Hemos probado que su mirada lasciva merece ser la expulsión de la universidad. No es una cuestión penal, es elemental que los abusados no pueden autoincriminarse. Obvio, aunque yo sea el homicida, no pueden esperar que mi testimonio sea así, asesiné a alguien. ¿Se entiende? Sin embargo, si ustedes se fijan en los juicios sobre acoso, una de las cosas principales que se pide es que pidan disculpas públicas sobre algo que no ha sido probado. No digo que peor aún, si el tipo dice que es inocente, agrava la falta. Porque no solo un preso, sino que además un carpaccio. Pero eso tiene que ver también con las garantías penitenciarias. ¿Sí? Miren, elemental del derecho penitenciario es que los castigos sean medianamente humanos. ¿Sí? Por eso se eliminaron los castigos corporales. O sea, también que sea ladrón, pero también que acostar una mano. ¿Se entiende? Se eliminaron los castigos estigmatizadores. Fíjense que en la época de los castigos corporales era común que se castigara a un delincuente cortándole la nariz. ¿Por qué un castigo eso? Igual le cortan a nadie y el resto de su vida todo el mundo que lo mira sabe que alguna vez cometió un delito. Entonces el castigo crea un estigma. ¿Se entiende? Aunque nunca más cometa el delito, todo el mundo que lo mira sabe. Entonces se considera propio del derecho penitenciario moderno que los castigos no creen un estigma. Sí. Y eso tiene que ver con el derecho a la rehabilitación. No solo rehabilitación, nunca más lo voy a hacer, sino además reinserción. ¿Se entiende? No es lo mismo. Una cosa es nunca más lo hizo, y otra cosa es empezamos a vivir. ¿No es cierto? Piensen en el registro de pedófilos. No es que el registro de pedófilos pasa a llevar la garantía penitenciaria más elemental. Porque crea un estigma. No ven la disposición que dice que es obligatorio, antes de contratar a alguien de un jardín infantil, mirar el registro de los hijos, para asegurarse que el mismo funciona. Piensen que alguien que en un momento difícil de la vida, ¿no es cierto?, abusó de un niño, nunca más lo hace. Puede rehabilitarse. Tiene derecho a reinsertarse. ¿Lo contratarían en un jardín infantil? ¿Ustedes? Por otro lado, elemental del principio del derecho penitenciario, el derecho de cumplimiento de la pena es la remisión de la pena. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo ser castigado para siempre. Pero no hay que cumplir la pena, ya no debo nada. Sin embargo, piensen en los delitos ideológicos, los enemigos del pueblo. Van a dejar de ser enemigos del pueblo, ¿sabes? Los pedófilos van a dejar de ser pedófilos. Los homosexuales que abusan de los niños, como que saben que los homosexuales abusan de los niños. Eso está dicho por la segunda autoridad de importancia en el Vaticano. Cuando visita Chile, no sé qué dice, mira, el problema de la pedofilia en la iglesia. El ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica. El problema de la pedofilia no es el problema básico de la iglesia. Nosotros tenemos un problema con la homosexualidad. Son los homosexuales los que abusan de ellos. ¿Se dan cuenta? Y les pregunto a ustedes, ¿un homosexual puede dejar de ser homosexual? O sea, si deja de serlo porque nunca lo fue en el fondo. Un interés sexual reprimido. En el fondo, un interés sexual reprimido. Nunca había sido realmente homosexual. Tuvo una experiencia, pero después volvió a repetir. Les pregunto a ustedes, ¿alguien puede nacer homosexual? ¿Hay homosexuales? ¿Hay niños de 5 años homosexuales? Porque no ven que si de la homosexualidad se sigue el abuso infantil, cuando castiguemos a ese pedófilo, él es consecuencia de algo que no va a terminar. Y por lo tanto su castigo debería durar para siempre.
Desde luego, nadie puede ser castigado dos veces por la misma cosa. Sin embargo, las personas que están en el registro de pedófilos son castigados cada vez que van a buscar pega. No te entiendo, estoy defendiendo a los pedófilos. Lo que estoy mostrando es que lo fácil que resulta tener una mentalidad fácil. Ahí están los fascistas. Falta un partido fascista, falta un líder. Cuando falla la verdad, acabo yo no sé, cuando Chile tiene que ser protegido por la internacional y arrancó en esta cuestión, como los norteamericanos, que en la última invasión, ¿no es cierto?, a la República Dominicana, se van, dejan a un presidente provisional y el comandante de la flota norteamericana le dice al presidente de la República: ahí te dejo tu burdel de negro. Cuando a Chile le pase eso y surja un líder, ¿no tendrán ustedes mismo la tentación de recuperar la comunidad, la solidaridad, el bien? ¿No tendrán ustedes mismo la tentación de buscar, ¿no es cierto?, a la minoría peligrosa que nos ha llevado hasta acá? Los políticos, los homosexuales, los judíos, la sede de familia. ¿Qué es lo que el fascismo puede ofrecer ante el caos social, el abuso empresarial y político, ante los traidores de la nación? ¿Qué es lo que el fascismo puede ofrecer? Unidad, energía, pureza, vitalidad, vigor. No sé si sabe, pero Mussolini, las marchas fascistas se hacían trotando con Benito Mussolini al verde. Benito Mussolini trotando, todo un millón de personas pasaron trotando. No, mensaje en cuerpo de sano. ¿Se encuentra? Valoración de lo popular. Violeta Parra es lo más auténtico de Chile. El partido fascista que va a haber en Chile va a tener a Violeta Parra en un altar. Y eso es la chilenidad. Y a mí me toca la y a los tres. Y un poco no está americanizado, pero ellos predican lo popular, ¿no? ¿Y ustedes se van a oponer a eso? ¿O van a creer que la unidad nacional es preferible? Cuando los argentinos invadan la Patagonia, ¿ustedes se van a atrever a decir: no levanto un fusil contra mi hermano? ¿O van a salir a defender Punta Arenas? La verdad del fascismo no es solo la realidad histórica del siglo XX. El fascismo es un polo de la modernidad, un polo anti-liberal. En que en el sentido de que hace ciertos ejemplares para defendernos de la disgregación que representa la locura ideológica y el lucro de esa sociedad. ¿Quiénes fueron los fascistas? Voy a hacer una mínima enumeración única. El fascismo es el propio histórico del fascismo de Benito Mussolini. Mussolini es por antonomasia, es el primero y el más, el que mejor corresponde con la figura. ¿Sí? Con dos S. Mussolini nació una sola vez, eso le ocurrió en 1893, y se murió para siempre y más encima cabeza abajo en 1945. El régimen fascista de Mussolini duró desde la gran marcha sobre Roma en 1922 hasta que los partisanos lo oficiaron mientras se estaba. Una derivación de Mussolini, no directa, porque Hitler inventó lo suyo con mérito propio, independientemente, pero el segundo, en representatividad, digamos, es Adolfo Hitler. Hitler nació en 1889, se suicidó en 1945. El partido nazi, el partido fascista, los partidos.
porque ya había partidos masivos. El Partido Fascista Italiano de 1922, 1919, con la reunión de la Piazza Santo Sepolcro. Claro, ahí se fecha, digamos. La primera en 1919, la fundación, pero hay una fundación formal en 1923. ¿Eh? Y cuando los fascistas italianos celebraban esa tercera fiesta. El 8 era como un hito, digamos. Entonces, en 1923, Hitler empezó a formar el partido nazi. El gobierno de Hitler duró de 1933 hasta 1945. Porque cumple con las condiciones en una época y después progresivamente se aleja del modelo. Mete dentro de los fascistas a Francisco Franco. Yo digo que Francisco Franco fue fascista desde el 37, cuando se mete, desde el 35, cuando empieza a fomentar la guerra civil, concepto hasta mediados de los años 50. Después vira, se va alejando de la inspiración fascista. Franco nació en 1892, noten, son contemporáneos. Murió en 1975. Entonces yo creo que el régimen fascista español dura desde que ganan la guerra civil en el 39, más o menos hasta el 55, más o menos, porque un alejamiento progresivo. En España había una figura explícitamente fascista, ¿no es cierto?, que es Antonio Primo de Rivera. Primo de Rivera formó la Falange Española, pero fue asesinado por los republicanos en 1936, cuando tenía 33 años. Un líder súper carismático, que podría haber sido líder, ¿no es cierto?, de un gobierno fascista, pero murió muy joven, ¿no? Alguien que calza con el modelo, ¿no?, es Ritmos Corti. En general, Corti fue dictador en Hungría entre 1920 y 1940. Y el otro que pasa con el modelo es Antonio de Oliveira de Salazar, que gobernó Portugal desde 1932 hasta 1970, con una singularidad bien curiosa. Salazar tuvo un accidente muy grave que lo inhabilitó completamente para gobernar en 1968. Salazar había nacido en 1889 y murió en 1970. El régimen fascista duró hasta el 74, ¿no? Pero Salazar, el 68, quedó inhabilitado en su cama. Se nombró otro jefe de Estado, pero nadie se atrevió a decirle a Salazar que habían hecho eso. Entonces, durante dos años, el tipo no era jefe de Estado, pero no lo sabía, porque nadie se atrevía a decirle eso. Hay que ver. Es mucho más problemático relacionar el fascismo con el populismo latinoamericano. Los marxistas son partidarios de hacer eso, pero es problemático, no es muy riguroso desde el punto de vista teórico sostener que los peronistas tienen una componente fascista. Sobre todo, no le vayan a decir eso a los peronistas. Pero la verdad es que hay toda una parte del peronismo que tiene, que es ideológica y políticamente afín al fascismo. Perón recibió a los criminales de guerra alemanes, ¿no es cierto? Tuvo como jefe de policía, Perón tuvo como jefe de policía al ministro del Interior de Orte. Y después en la Segunda Guerra Mundial se arrancó, llegó a Argentina, ¿no es cierto?, instaló la policía política represiva peronista, a ver, la seguridad y todo esto,
pero durante el gobierno de, en el primer gobierno de León. Más lejos de ese modelo se podría encontrar que Tulio Vargas, Raúl Ayala de la Torre. Sin embargo, ahí falta el elemento, sobre todo esta persecución sistemática, enemigo antiglamizado, falta. Pero está lo otro, corporativismo, estatalismo, nacionalismo, ¿cierto? Pero en un contexto no se cumplen por todos los requisitos, y además en contexto democrático, o al menos formalmente democrático, falta la componente totalitaria. Elegido constitucionalmente presidente de Brasil durante cuatro periodos. Eso fue así. ¿Se suicidó? Y finalmente se suicidó, claro. Muy viejo. Entonces hay gente, sobre todo los marxistas, que prefiere meter a Tulio Vargas dentro del fascismo y a Perón. Y hay gente, los marxistas, que reivindican que es un tipo progresista, que el populismo latinoamericano tiene otro perfil, etc. Sobre el fascismo. Como que tengo una pregunta que tiene que ver con Hegel y un análisis que Carla Córdoba hace en una selección de textos políticos que tiene de él, que dice que la comunidad política para Hegel es como una cuestión, o sea, la cuenta del rango del divino, que es un espacio espiritual donde lo pueden reconciliar hacia el fin, la libertad imposible, etcétera, etcétera. Pero al final dice, el reino del terror, la ilegalidad, la violencia en el interior de la comunidad política habrían obligado a Hegel a revisar no su teoría política, sino su teoría de historia para poder admitir en esta la posibilidad de un regreso a la humanidad apropiada a la barbarie. Entonces, ¿cómo podría explicarse esto? Al final hay un error en Hegel, no pudo prever esto. ¿Podría quizás explicarse el fascismo desde el corporativismo hegeliano o no? No, yo creo que uno es anacrónico y otro no es rigoso. No, no basta con que haya un elemento para ser culpable del conjunto, ¿eh? A que no se le puede atribuir, por ejemplo, el totalitarismo político, ni el nacionalismo, ¿no? Ni la política de tener enemigos está estigmatizado, que es una narración. Entonces, cuando uno empieza a ver todo, en realidad la única conexión que hay entre Hegel y el fascismo es la idea de organizar la sociedad de manera corporativista. ¿Sí? Pero el corporativismo no define al fascismo. ¿Sí? Incluso puede haber un corporativismo débil, ¿sí? Por ejemplo, uno podría discutir si el estalinismo es una forma de fascismo de izquierda. Pero entonces tendría que aceptar que el corporativismo no es un elemento necesario, que el nacionalismo, el totalitarismo, el ideologismo extremo, qué sé yo, la unidad, el partido y el Estado son los elementos definitorios, porque nadie diría que el régimen soviético era corporativista. Entonces, si uno acepta que el corporativismo no es suficiente para definir el fascismo, entonces que él no es precursor del fascismo, sino a lo sumo de uno de sus elementos, que además podría ser tratado de muchas otras maneras. En ese sentido, la asociación no es académicamente, filológicamente rigurosa. ¿Sí? La siguiente parte de la pregunta era... Pero, por eso, ¿qué habría dicho Hegel del totalitarismo? No del terror, porque tiene una profunda reflexión sobre el terror revolucionario. Uno podría decir, mire, que falta otra reflexión, más allá del terror, que es totalitarismo. ¿Sí? La posibilidad de que la totalidad de la nación sea articulada desde el gobierno. Porque algo que no sé, yo creo que no puedo creer que Carta Córdoba no distinga, ¿no?, el Estado del gobierno. Y cuando Hegel habla del Estado, no está hablando del gobierno. Entonces, totalitarismo en términos de Hegel significaría que la totalidad de la nación está articulada desde el gobierno, en particular desde un partido único, cosas así. ¿Habría estado Hegel de acuerdo con eso? No. No, incluso dice explícitamente que no. Pero podría explicarse que eso pudiera pasar. Y yo creo que por ahí va el tema de Carla Córdoba. ¿Podría Hegel prever que un partido político iba a totalizar la sociedad en torno al gobierno? Hay mucho que decir que y en eso, por eso decía, que esa asociación es extemporánea.
no, yo podía preguntarle si Levi San Agustín era demócrata cristiano. No, es por ahí. Entonces, pedirle a Hegel una reflexión sobre Hitler. No, pero la teoría de la historia de Hegel entonces tendría que ser actualizada, o sea, por el tema de la confianza en la razón y el estado de la instancia. No sé, el profesor sí definiría que de ahí como que podría una especie de desarrollo hacia adelante y no un regreso a lo que bueno, digamos, un papá. Filosofía ficción, historia ficción. Si yo le hubiera preguntado a Hegel, ¿usted cree que el Estado moderno puede transformarse en un Estado totalitario? Yo creo que le habría dicho que sí. Que habría dicho que sí. ¿Por qué? Porque tiene el problema de la posibilidad. ¿Es posible? Sí. ¿Es deseable? No. ¿Es probable? Yo creo que Hegel habría dicho, no, eso es súper poco probable. De hecho, empíricamente, es poco probable que el Estado moderno se transforme en un Estado fascista. Es tan poco probable que solo ha habido dos estados fascistas en 200 años. No sé si entiende. Bueno, si fuera muy probable, tendríamos experiencias fascistas acá a rato. Pero el capitalismo no ha evolucionado hacia el totalitarismo fascista. Ha evolucionado hacia un totalitarismo más profundo. Hacia el totalitarismo neoliberal, digamos. Es el lucro como elemento de totalización. No la ideología explícita de un caudillo, de un partido. En particular, ¿necesita el capitalismo postfordista gobiernos fascistas? No. No solo no los necesita, sino que cada vez los aborrece. Cada vez que han aparecido, los ha combatido. Por ejemplo, Chile. Si no lo tenemos, los norteamericanos tenían Chile aquí. A través de los Chicago Boys se hicieron lo que les daban. Podrían haber promovido, mire, para que esta cuestión sea segura, anden los partidos fascistas. Pinochet que sea el líder, y no. Los Chicago Boys son, diría uno, con convicción profunda, antitotalitarios. El único totalitarismo que aceptan, que desde luego lo llaman totalitarismo, es el del mercado. Entonces, empíricamente, la modernidad tiende o evoluciona hacia el totalitarismo, sí. Pero ¿tiende a ser totalitarismo fascista? No. En ese sentido yo creo que Hegel que se negaba a hablar del futuro, ¿no? Pero yo creo que lo había considerado que eso era posible, pero no probable. Y en ningún caso deseable. Que recuerdo haber leído la filosofía del derecho al revés, al derecho, y sabe que la postura de Hegel es la autonomía de la sociedad civil respecto al Estado. Lo que no puede ocurrir es la autonomía de la sociedad civil respecto al Estado. ¿Por qué? Porque Hegel llama Estado al conjunto. Entonces, decir autonomía de la sociedad civil respecto al Estado significa que la sociedad civil está en arte. ¿No entiendes? Es como idiota lo que está. De hecho, hay una frase de Hegel que parece ser monstruosa. Dice, nadie puede ser feliz fuera del Estado. ¿Hitler? No, ¿qué es lo que está diciendo? Nadie puede ser feliz fuera de la sociedad humana. Robinson Crusoe no puede ser feliz. Sí, el último hombre que sobrevivió en la colonia marciana, ¿no es cierto? Cuando el planeta Tierra se exterminó, no. Adán no era. ¿Profe? Preguntas con respecto a temas quizá un poco diferentes. Primero, cuando usted daba el ejemplo del profesor acusado por acoso, en donde se pedía al mismo tiempo la expulsión del profesor, donde ahí uno ve claramente una desproporción entre el castigo, entonces lo que se pide, yo digo que quizás también eso ayuda, o no sé si yo creo que eso ayuda a que se confunda también Pinochet con un fascista, porque a través de establecer un castigo ejemplar que sirva como para que toda la comunidad lo vea. No, es que eso cómodamente se puede llamar autoritarismo. Sí, pero o incluso totalitarismo. Lo que más riguroso es el fascismo. Lo que estoy diciendo yo es que eso ayuda también a la confusión de que se tienda a pensar que
que por la lógica de la desmesura del castigo que se implica, se asuma ese castigo. Todo individuo castigo excesivo tendría que ser, fascista. O sea, porque uno perfectamente podría encontrar ejemplo, un montón de ejemplos históricos donde los castigos excesivos también han sido ejercidos por democracia. No. O sea, el ejemplo de Estados Unidos en el siglo XX llega a ser. O de las en que la desproporción, hay una desproporción entre los eventuales daños que podría hacer un loco y el tratamiento que recibe. Un loco podría, no sé, molestar a alguien en la calle, pegarle a alguien, pegarle a su mamá. Ese comportamiento posible lo hace acreedor del electrochoque en la desproporción. Yo creo que puse a las feministas radicales como ejemplo polémico, ¿sí? Pero es mucho más amplio que eso. Forma parte, se podría resumir el ejemplo así, forma parte de una mentalidad fascista concebir el derecho como represalia. No como justicia, no. La gravedad de la falta es tal que lo que hace falta no es solo justicia, hace falta una justicia ejemplar. Pero porque aparte se debe cumplir, yo creo, desde esa lógica, una función pedagógica también para el resto de la comunidad. La represalia es como educativa. Tiene que ser pública, tiene que ser visible, puede ser leer. Miren, si no hay justicia, hay funa. Está bien. Pero no es que no corresponde hacer la funa antes de que sea el sumario. No sé si entiende. Si el sumario se dilata 2 años, si finalmente el profesor resulta impune habiendo presunciones, ¿no es cierto?, de que sí había un delito, entonces es una. Pero aquí la cuestión es al revés. La una es para pedir el sumario primero y enseguida durante el sumario para presionar a la comisión que tiene que decidir. Hay un problema con la idea de funerario. La idea de la comisión funeraria es clarísima. ¿Cuándo corresponde funar a alguien? Cuando no hubo justicia. Pero el proceso se hizo. ¿Se entiende? Lo que pasa es que no hubo justicia. Pero entonces la. Una consulta y una acotación de comentarios. Quizás en el caso de comentar en el sentido que no era una justicia como ejemplificadora, o sea, lo sabemos ahora que están los registros, pero en el fondo la justicia durante el régimen fue la ocultación, el detenido desaparecido, el rumor, no era la evidencia de que se hizo justicia. Era más bien una política del miedo que una política educativa. Si hubiera sido una política educativa, los muertos habrían aparecido en la calle. En cambio, los muertos no aparecen y se crea un temor generalizado. ¿Sí? Bueno, y además no es lo mismo, ojo, por la relación filosófica. Septiembre, enero, ¿sí? Es un periodo. Ahí los terratenientes salieron a matar campesinos a mansalva. Enero del 74, abril del 78. Hay una política de exterminio sistemático de dirigentes políticos. ¿Sí? Pero en abril del 78 se cierra la mina. Y ahí aparece una política de amedrentamiento masivo, no de asesinato sexual. Los textos son súper distintos. ¿Sí? Primero, no hubo más detenidos desaparecidos, o la figura del detenido desaparecido se convirtió en una cosa incidental, no sistemática. ¿Sí? Segundo, hubo asesinatos ejemplarizadores. No mataron a todos los comunistas. De hecho, desde 1980 para adelante, el Partido Comunista de Chile tenía un vocero público. Y el vocero público no fue asesinado, pero le pegaron al hermano, por ejemplo. ¿Sí? O lo amenazaron por teléfono. No es lo mismo una política de amedrentamiento masivo que una política de asesinato sistemático. Hay que considerar además que los asesinatos en la época de 1800, enero del 74, abril del 78, fueron sistemáticos, no indiscriminados. Había un plan, había una lista. Para encontrar a determinadas personas, le pegaron como 80.000 personas. Algunos de esos que fueron golpeados murieron. ¿Sí? Murieron en la tortura, pero no por una cuestión de que al que había que matar era ese. ¿Sí? No, la lista de los que había que matar. Y de hecho, si uno saca la cuenta, la diferencia entre la represión chilena y la represión argentina
es que en Chile mataron justo a los que había que matar. 3.500 más o menos asesinados, de los cuales uno ve ahí distinguir un lote de unos 400 que fueron como irracionales, se les pasó la mano. Pero los otros 3.000 eran una lista, ¿sí? En cambio, en Argentina hubo casi 30.000 asesinados. Entonces, casi 80.000 desaparecidos. Además, claro, 30.000 desaparecidos, además hay que marcar los asesinatos. Hay gente que aparecía muerta en la calle, etc. ¿No? Un experto en políticas de contrainsurgencia dice una cosa que es brutal, ¿no? Dice, los milicos argentinos están matando el archivo. ¿Por qué? Porque tú asesinas a los dirigentes, pero dejas vivo una cantidad de gente suficiente a la que lo empiezas a seguir. ¿Se entiende? Sí. Para tener la cuestión controlada. Si crece mucho, vuelvo a matar unos cuantos. Pero no puedo matarlos a todos. Porque cuando se arme la cuestión de nuevo, perdí el contacto. Claro, lo tengo. ¿Se entiende? Entonces el tipo decía, están matando el archivo. O sea, si esta cuestión se arma de nuevo, no vamos a tener ningún contacto. ¿Sí? Entonces, la política de represión chilena fue sistemática, por eso que el ejército ocupaba las cosas armadas. Una política institucional. Fue una política racional de asesinato a todo cierto periodo de amedrentamiento del pueblo. No de que es la concertación la que ha formado el cuento de que la represión era indiscriminada, brutal e irracional. ¿Por qué? Porque con ese cuento se justifica que hayan pactado políticamente. ¿Sí? El cuento de los chilenos tienen miedo. Es un invento de la concertación. Los chilenos le metieron el miedo a Pinochet en el 83. Yo hacía clase de marxismo públicamente en 1982. Y no fue nadie de la CNI a no sé, a amenazarme. Ni me inflaron. Lo peor que le puede pasar a un subversivo que ni siquiera lo dice. Porque no se mataron a que matarlo. Cuando si uno mira, toca ver Ginés. A tratar de matar a Gustavo Lee. Obvio, había que matarlo. ¿Se entiende? Si uno mira, ¿por qué mataron a Santiago Latino? Porque Santiago Latino era un personaje súper clandestino y patriótico. De hecho, era el que manejaba la plata. ¿Sí? Entonces, el más oculto de todos. Matan a Santiago Latino para mandar un mensaje. Y los tenemos cachados a todos. En cualquier momento matamos a cualquiera. Y los comunistas entendieron un mensaje, porque si cacharon a Santiago Latino, a todos los demás, lo pueden tener cachado. ¿Por qué mandaron a Manuel Guerrero? Porque Manuel Guerrero era testigo en un juicio, ¿no es cierto?, en que estaban implicados directamente ciertos ministros. ¿Por qué mandaron a José Manuel Parada? Porque Manuel Parada tenía un archivo y una investigación sobre los crímenes de la dictadura. O sea, si uno piensa, asesinatos buscados por Luca para tener un efecto ejemplarizador. Los dejan votados, los desgollan brutalmente. Eso no es una política de asesinato, es una política para infundir miedo. Porque el asesinato es, por decirlo así, funcional. Entre el 83 y el 89 murió mucha gente porque en las protestas populares, una manera de infundir el miedo es que la CNI, no sé, se bajaba y disparaba al lote. Entonces, en agosto del 83, ¿no? Hubo casi 100 muertos. Más que menos. 100 muertos, una sola noche. Pero toda esa gente murió en balas locas, por decirlo así. En allá que había una barricada, o sea, llegaba la CNI, los tipos al otro lado de la barricada, ¿no? Pegaron una barriga. Y morían todos. En todo Santiago. Es eso. ¿Una técnica fascista? No. Es una técnica autoritaria, una técnica represiva, una técnica policial, pero el nombre no pega. ¿Qué quiere hacer? Bueno, tiene que ver con... Si bien todo lo que hizo Pinochet estaba fuera del derecho, o al menos en la teoría estaba fuera del derecho, la constitución, la sociedad está loca con esos temas, pero el derecho nazi tenía ciertos componentes que eran abiertamente fascistas, que no tenían ningún interés en ocultarlo. Claro, lo Claro, en ese sentido,
uno podía rebelarse contra el derecho nazi, pero aún así era una apelación a la justicia. Entonces, podría hablarse, o sea, ahí como que la justicia transita de lo jurídico, de lo meramente jurídico a lo político. Lo mismo, por ejemplo, en mi universidad, también la feminista, pero ella, bueno, tenía esta práctica fascista de querer sumar con un resultado, etcétera, etcétera. Pero en el fondo es porque ellas imputan a esta idea del mismo proceso, el principio de inocencia, como una cuestión que es injusta, porque el proceso estaría armado de forma patriarcal, entonces beneficia a quienes estarían acusados sistemáticamente. Cuando o sea, uno acusa al sistema jurídico sistemáticamente de tener un contenido ideológico, se está poniendo fuera del Estado de Derecho. Eso lo hacen las feministas cuando dicen que el derecho es sistemáticamente patriarcal, o lo hacen los marxistas cuando dicen que el derecho es sistemáticamente al servicio del capitalismo. ¿Sí? Lo que pasa es que en esa impugnación del derecho como conjunto desde una perspectiva ideológica, hay algunas de esas perspectivas ideológicas que coinciden con la figura del fascismo. Porque debilitan el horizonte jurídico de la modernidad de manera neta. ¿Sí? En cambio, lo que pasa con los marxistas cuando explican el derecho burgués es que en el fondo lo que buscan es una realización del horizonte jurídico moderno. No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo decir no, el derecho lo hicieron los judíos que decir el derecho lo hicieron los capitalistas. Porque la imputación, ¿cierto? El derecho de ser los políticos, los patriarcales, es, voy a decirlo así, destructivamente ideológico. ¿En el sentido de que el erradicar eso y poner un derecho ideológicamente marcado, un derecho feminista, por cierto. Sin embargo, en el horizonte de los marxistas, no totalitarios, la gracia no es armar un derecho marxista. Ahí, bueno. Pero lo de totalitario es marxista, ¿no? ¿Es posible un marxismo totalitario? Sí. Y para el marxismo totalitario el derecho está teñido ideológicamente. En cambio, si uno trata de conciliar marxismo y democracia, el derecho no tiene que estar teñido ideológicamente, al menos en general. De manera específica. En general puede estar teñido ideológicamente. ¿Por qué? Porque esperamos que sobre el ámbito jurídico imperen los derechos humanos. Pero en particular no. La perspectiva del marxismo, cuando uno trata de considerar marxismo y democracia, es que el contenido del derecho esté bajo el paraguas genérico de los derechos humanos, no un derecho específico para el proletariado. No sé si bien. En cambio, sí hubo un marxismo totalitario para el cual el derecho estaba teñido ideológicamente, no solo en general, sino también en la regla, en la norma particular. Eso es propio del totalitarismo. Cuando se espera de las leyes en contra del abuso sexual, que los abusadores sean considerados como ciudadanos con otra clase de derechos. Cuando se hace una distinción entre los derechos y los deberes del acusado y los derechos y los deberes de la víctima. Él quería preguntar al director. Sí, dos consultas. La primera, si está familiarizado en el proceso Atatürk en Turquía, y si ese podría ser considerado un precursor del fascismo europeo, particularmente en el caso de Hitler, que lo leyó bastante. Y el segundo punto, tomándome como precursor tal vez de Mussolini y alguna idea que hace Zizek principalmente, de esta idea que en el fondo el pensamiento fascistoide y los procesos fascistas en el fondo son un intento revolucionario frustrado. En el fondo cualquier revolución fascista... No me entiendo que se sentía ese tipo de cosas. Otra vez. Como son erróneos, me entiendo que la diga Zizek. No, pero la idea que nos unía él tiene el fondo que es todo fascista. Al contenido mismo. Yo creo que con Atatürk pasa lo mismo que con Getúlio Vargas, lo mismo que con Naya Gatorre. Son proyectos nacionalistas, en principio anticapitalistas, aunque después lo que logran hacer es desarrollar el capitalismo. Son proyectos arraigados popularmente. ¿Sí? Que tienen toda esta componente del nacionalismo romántico, ético, heroico. ¿Sí? Sin embargo, Atatürk no logró formar un partido y prolongar una ideología totalizante, abarcadora, qué sé yo.
En ese sentido, de nuevo, sí, tiene muchos elementos, pero no cabe en el modo. Claro, la pregunta era más en el fondo, tal vez, como lo que resalta es que Atacurte, el proceso es previo a todo esto, no es previo a que tiene el ejemplo del proceso fascista, sino que es como. Pero digo, es el precursor, pero uno lo puede ligar además por otro lado. Es un síntoma de una sociedad capitalista periférica. ¿Entiendes? Y una vía capitalista de desarrollo posible. Y eso es aplicable a Italia. Italia es un capitalismo subdesarrollado. Y eso es aplicable a la crisis económica que está viviendo Alemania. Que una, fue una gran potencia capitalista, pero desde 1918 para adelante está en la ruina. Entonces, en una posición tercermundista es cuando en el centro del mundo. Mayor preocupación todavía, ¿sí? Pero Ataturk, Getúlio Vargas, Perón, ¿no es cierto? Ibáñez del Campo, Alessandro Ibáñez, digamos, que son como una dupla inseparable. El Partido Revolucionario Institucionalizado Mexicano son intentos de desarrollo capitalista periférico, ¿sí? Y ahí el autoritarismo, Japón. El autoritarismo es un elemento de desarrollo capitalista. Más allá de las veleidades ideológicas, ¿no es cierto?, anticapitalistas, a la larga lo que ocurre es que hay procesos de desarrollo industrial nacional promovidos por un Estado fuerte un capitalismo y por un cierto arraigo popular. Es un capitalismo en Estado. Es un capitalismo promovido desde el Estado. Sí, y con respecto a la segunda pregunta, yo le hacía la noción de si en el caso de Mussolini, que originalmente era anarquista, por eso me saltaba la duda. Mussolini era socialista. Mussolini perteneció al mismo partido socialista que era Antonio Gramsci. De hecho, es famoso que Gramsci escribió en el periódico Avanti, ¿no? Cuando Gramsci publicaba en Avanti, el director del diario era Mussolini. ¿Sí? ¿Cuál es la expresión de César? Sí, en el fondo lo que decía que es la idea del sujeto de esta de proceso fascista, en el fondo que era como un ideal revolucionario mal canalizado. ¿Cuál era la confusión ahí teórica? Que no se puede llamar proceso revolucionario cualquier proceso fascista. En particular, porque estos procesos anticapitalistas no funcionan en un anticapitalismo. ¿Entiendes? Y son procesos que, por su origen, por su desarrollo, cualquiera podría haber dicho que iban a terminar siendo plenamente congruentes, ¿no es cierto? Con el templo. En ese sentido, a lo mejor lo que sí se está construyendo ahí es el hecho de que haya movimiento popular, ¿verdad? Con el hecho de que haya un horizonte revolucionario, ¿verdad? No, el movimiento popular puede ser fascista. Bueno, primero que todo, quería darle las gracias por la charla muy buena. Bueno, es que tiene poca gente de temas de investigar y realmente ocurren por prejuicios y por con un propio ataque que se confunde inmediatamente el fascismo con Pinochet o con circunstancias latinoamericanas donde mataron gente y cosas así que no tienen nada que ver con el fascismo, que hayan matado gente no lo hace nada en común. Y bueno, quería preguntar si estaban tanto las actuales tendencias historiográficas respecto al fascismo, especialmente la escuela italiana que hay actualmente, que postula que el fascismo es algo propio de Italia y que llama fascismo a cualquier cosa que no haya sido el movimiento fascista, tiene mucho componente erróneo. De la otra tendencia, que es la, podemos decir, generalista local, que habla que el fascismo, si bien fue una circunstancia histórica, podría llamarse fascismo a cosas como esto, incluyendo también ahí, no sé, Cuadriano en Rumania y otros más. De las tendencias que son más antiguas, que siempre fueron asociadas al marxismo y otras escuelas, que hablaban de que el fascismo era básicamente cualquier cosa que nosotros definíamos a priori y encajábamos cualquier cuestión que podría... O sea, cualquier capitalismo autoritario era fascismo. Sí, pero no solo eso, porque también decían, bueno, definimos fascismo como algo que tiene estas componentes, entonces fascismo podría ser algo que pasó ahí, fascismo podría ser algo que pasó después, o podría ser algo que podría eventualmente pasar ahora. Entonces, no sé, la pregunta además va más allá a cuál es la posición suya. ¿Se considera algo de la circunstancia histórica, de la circunstancia italiana, o algo genérico que uno podría definir, o ambas tres son distintos pasivos, que significan cosas diferentes? Primero, yo no soy experto.
Eso es súper importante porque es la reivindicación de que cualquier ciudadano razonable puede decir cosas razonables en filosofía política. Tiene que estudiar filosofía política para decir cosas razonables. La segunda cuestión es que no conozco esa reflexión, ¿no es cierto?, de los historiadores italianos, pero yo podría simpatizar con el hecho de que hay que tratar de ser conceptualmente más riguroso. ¿No? Riguroso en dos sentidos: en formular un concepto mínimo y después, a partir de eso, establecer como prolongaciones posibles esta, la otra y a qué distancia. ¿No? Entonces, como se formula, decimos esto, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, y tiene que ver con esto. Entonces hay un núcleo explicativo, por eso decía, tal proceso cumple con todas las condiciones. Ahora, si no es riguroso, ningún proceso cumple con todas las condiciones. Pero depende de cuán estricto uno en ese núcleo explicativo y qué tan lejos. O sea, ¿a qué distancia está Pinochet de Hitler? Y ahí no se puede especificar de manera precisa. Por otro lado, yo efectivamente simpatizo con la idea de describir las posiciones políticas desde el punto de vista del que las propone. ¿Se entiende? Por eso, tratar de mostrar la verosimilitud interna de algo antes de criticarlo. Eso es lo que he tratado de hacer, ¿no? No sé si se acuerda de criticar el mejor fascismo posible. Y después decir, ¿sabe qué? Todo eso es capaz. Pero hay un mejor fascismo posible en el sentido de que hipótesis metodológica, no hipótesis empírica. Los fascistas trataron de hacerlo lo mejor posible y les salió lo que les salió. ¿No? Entonces, como hipótesis metodológica, hay una cierta racionalidad en mandar 6 millones de estudios a los otros. No tengo una hipótesis metodológica, no una hipótesis moral. No es cierto. Usted tiene que tratar de, tiene que suponer que Hitler es una gente racional. Después usted puede mostrar que se equivocó muchas veces, que hay actos que desde otra racionalidad un poquito más rigurosa resultaban irracionales, etc. Pero uno no puede describir un pensamiento con el cual uno no está de acuerdo desde el punto de vista de uno. No, una crítica, al menos desde un punto de vista académico. Ahora, en tanto militante del movimiento autonomista, quiero decir que si alguien no lo ha entendido, que el fascismo es barbarie, eso se acabó la clase. No forma parte de la. Yo les agradezco la presencia, le agradezco a Julio la oportunidad de hacer estas cuatro preguntas. Eso es.